Hola espartanos y espartanas, bienvenidos al canal de Dus. Wow, hoy os traigo al Guerrero Furia, que me lo pedía bastante un suscriptor, así que lo vamos a subir un poquito. Y creo que lo tengo todo puesto bien, creo que los blindados los tengo bien, creo. Vamos a ver, porque de la última vez que hice yo con esto, ya ni me acuerdo. Vamos a ponernos esto también aquí para ver el CD. Y el Tajo Furioso también para ver CD. Y ya está, ¿no? Tampoco tiene mucho más. A ver, la última vez que jugué yo con el Furia estaba bastante cómodo, pero vamos, de aquí hace ya tanto que no jugué con él. Bueno, sí, me parece que subí una VG, pero... O sea, la verdad es que el guerrero en general no se me daba mal, no es muy complicado. Pero al dejarlo tan abandonado al final, se te va, de una para otra. La verdad es que el que más juego al final y al cabo, más en serio, el DK. Y vamos a ver qué tal. Recordad que voy a soltar claves de Steam. No sé, no debería decirlo al principio del vídeo, pero bueno, lo voy a decir. Voy a sortear claves de Steam en cualquier vídeo. Puede salir durante un segundo va a salir la clave de un juego de Steam. Sin que el primero que la vea y la meta, ya sabe, se lleva un juego de gratis de Steam. Llevo los talentos bien, ¿no? No sé si llevo los talentos bien, sinceramente. ¡Guau! Lo hundí aquí en un segundo. Me han matado a mí, pero lo hundí en un segundo. La Virgen, ¿cuánto metió en un rato? ¡Joder! 1.074.000 de EPS. ¡Hostia, el Guerrero Furia, ¿no? ¿Pero cómo mierda mete tanto? ¡Hostia, leche! ¿Pero 1.074.000? Se metió 15 millones en 2 segundos, Coge la montura, Zenutrio. O sea, me hundí al grupo de la orbe en nada. Pero en nada. ¡La Virgen Santa! No, Descoin, no, cabrón. Pero tío, no tenemos curas, tío. ¿O qué? Bueno, es que es lógico, curas más a la orbe. Esto lo tengo puesto bien. Ahí. Vamos, que en un ratito tengo CD. Y a ver, uff, tío, con los CD lo que pega el Furia, tío. O sea, que te hace un 100-0 más rápido que todo, ¿Habéis visto eso? ¡La Virgen Santa del Amor Hermoso! Y los otros le siguen pegando estando en toque de karma al monje. Ya, les vale, Les da igual matarme. Pero hostia, me encanta, El DPS que hace por segundo, pero esto lo han buffado una barbaridad, ¿no? Si este tiene una por 100 veces más fuerte que el de Cascarcha. Y se... La gente llora por el de Cascarcha, ¿en serio? Pues es que es absurdo.
El DPS que hace el maldito Warrior Furia. Se embursa en una auténtica pasada, ¿eh? ¡No! ¡Quitadme el descoy, cabrones! Ah, me lo podía descargar si me quitan el descoy. Vamos, que nada tengo CD, puedo un día el que sea. Y no tengo nada de equipo, ¿eh? A ver, ¿qué equipo tengo? O sea, no llego ni a 900. Pero qué cosa más basta. Me parece que la vamos a dar. Vamos a ir a trajar un poquito. Mira, nos están hundiendo. Haciendo las cosas bien mejor que nosotros. Pero vamos, estoy contento nomás por el hecho de hacer eso bien. Ay, ¿para qué tiro trinque a seré? Yo también las putas manías. ¿Pero y esta mierda, tío? ¡No, tío! No, muero. Vaya cosa burra. Vaya cosa burra el dichoso guerrero Furia. Pero ¿cómo puede meter tanto en tan poco, tío? La ha bufado, ¿no? Esto no metía tanto antes. Pues que llevo los talentos bien, una, dos. Ay, no, que gilipollas. Tengo que poner el homo sobre la mierda esa, ¿eh? Tardo mucho en tirarlo. O sea, homo sobre no a... a cursor, para que no tenga que poner la zona. Igual nos están hundiendo en teamfight, ¿eh? De mala manera. Hasta que entra Zumbin, se mete en el mogollón y revienta todavía. Pero vamos, si me llegara alguna cura, ya sería la releche. Pero estoy flipando con el daño por segundo en burst. Pero claro, en el momento que no tiene burst, pues bueno, pues no pegas tanto. También es verdad. Me van a hundir igual, ¿eh? ¡Cero healer! Vaya penco de healer tenemos en la alianza, tío, en la... Que no tienen equipo los pobreticos tampoco. No podemos pedir cera al hombre. Y uno coge orbe, pero ¿desde cuándo el healer coge orbe, tío? Ay. Vaya tela. ¿Desde cuándo coge un healer orbe?
que no me llega un maldito. Claro, como se ponen a coger orbes, ¿cómo van a curar a los demás? Se tienen que curar a sí mismos. Vaya tela. ¿Y tú qué? Ya estás laqueando aquí otro. Informas por ausente. La manía de laquear. A que le gane la ABG. O sea, la alianza, cada por tres tenemos a uno o dos en laqueando. Aunque ganemos, ¿eh? Se ponen a laquear. Vamos ahí, argiles. ¡Ah, la estoy cagando! Ah, he tirado fiel, pero no ha servido de nada. Pues lo tira como el culo. A ver, no sabía ni a quién le estaba pegando ahí, sinceramente. Que no me llegue una maldita cura, tío. Vaya tela. ¿Vosotros habéis visto que me... A ver, registro de combate, me afecta. Vamos a ver. No me llega ni una cura, ni una. ¡Ni una! ¡Ni una! En toda la BG ni una cura. Vaya tela. A ver, de la alianza creo que soy el primero. ¿O no? No, no soy el primero. Pues el recon anda mal, ¿eh? A ver. Bueno, no soy el primero. Pues aquí el recon, por algún motivo, me ponía el primero. Ponía 103 millones. Bueno, no me acerca a los 100 millones. No está mal, la verdad es que... aparte de algunas cosas que tengo que depurar, como lo del salto heroico, para no tener que poner la zunita, lo pongo directamente con el cursor y ya salta. Para tener más velocidad de reacción, yo creo, sobre todo. Yo creo que sí, vamos a hacer unas partidas un poquito más. O sea, voy a jugar más habitualmente con el Guerrero Furia. Voy a jugar un poco más tryhard porque yo creo que tiene futuro. No es que tenga una supervivencia buena, pero jolín, como vayas con un healer bueno o medianamente bueno, en 12-2 y en 3-3 puede hundir a la gente. Es que, como, oye, y no me quiero imaginar con un chamán Enja, con un guerrero Furia, es que hace un 100-0, es que mata a alguien en Cocoon perfectamente o en un defensivo tocho, ¿eh? Pero, o sea, yo creo que los de Blizzard se la ha ido a la pinza con el guerrero Furia. Es que si volvéis para atrás y veis cuando he matado a la peña, o sea, es que ha sido, han hecho ¡puf! Estallaron. Me he quedado alucinado. El primer... quizás el otro he tirado más los CD, porque no he hecho coincidir el heroico con el avatar. Pero bueno, por el resto, bien, vamos. Tengo que hacer bien coincidir los CD y punto, ¿vale? Sin que poco más, ya sabéis. Dale like, compartir. No, recordad, primero, los Razer Kaken 7.1, ¿vale? Que tengo en Twitter. Y pues lo he dicho al principio del vídeo, lo digo aquí también, pero bueno. Voy a poner clave aleatoria en pantalla, van a salir un segundo en pantalla en los vídeos, ¿vale? Y seguramente lo de esto también lo hagamos, pero no voy a decir nada, voy a estar callado.
¿vale? Por si alguien lo tiene en segundo plano y no me está viendo, lo voy a poner un segundo en pantalla. Y el que primero lo meta, ahí lo consigue. ¿De acuerdo? Así que vais a tener que estar muy atentos. Va a durar un segundo. Una imagen en pantalla durante un segundo bien grande. La que hay. Y ahí lo conseguí. ¿De acuerdo? Así que poco más, ya sabéis. Creo que no me dejo nada, ¿no? Ah, eso, que si llega, por ejemplo, aunque lo voy a subir igual. Guerrero Furia me ha gustado, ¿eh? Es una pasada la bursa que tiene. Sin, ya ves, es que he llegado, me he puesto en 1.000.000 y pico de DPS. O sea, ha sido una pasada. Pero bueno, poco más, ya sabéis. Dale like, compartir por las redes sociales. Como siempre digo yo, hasta luego, espartano y espartana. Así entra Calais y juego arenas con él, tío, con el Guerrero Armas. Tengo ganas de trejardear el Guerrero Armas. Pues bueno, nos vemos, chicos.